Spider-Man, son idiotas y lo saben. Uno un héroe, el otro gamer, haciendo la ciudad arder. Oh no, es Javi y Spider-Man. Son amigos o enemigos, los dos son tus vecinos. En las tardes ponen cumbias, los dos tienen muchas rubias. Oh no, es Javi y Spider-Man. Uno controla como mover, el otro quiere desaparecer. Javi y Spider-Man no saben qué diablos hacer. Golpear, columpiar, los dos van a fallar. Oh no, es Javi y Spider-Man. Prefiero a Superman, no Javi y Spider-Man. Las flipantes aventuras de Javier y Spider-Man. Hoy presentamos Columpiando al Tamarindo. Spider-Man, prietos en aprietos. ¿Qué dificultad ponemos? A ver. Pues hay que sufrir, ¿no? Vamos espectaculares. Órale, pues vamos, vamos. Ok, vamos a empezar. Ah, qué verga. Ah, ya valí verga, ya valí verga. No, a ver, dicen que es con R2. Ah, ya. Ese es el clásico método de combate Arkham Asylum, ¿no? Órale, culo, ahí está. Ay, qué pendejo quise. Ok, a ver, espérame. ¡A la verga! Ah, ¿dónde está Rino? Y qué pendejo, ya se me perdió. Ah, qué estúpido soy. Eso sí, ¿cuál es L2 y R2, cabrón? Ah, ok, claro, qué pendejo estoy. ¡Ah, qué pendejo estoy! ¡No! A mí aquí me da risa porque te penalizan por... Tengo que controlar a Rino y aparentemente está mal destruir los banners, pero está bien dirigirlo hacia inocentes. ¡Ah, no mames! ¡Uf! ¡A la verga! ¡Órale, órale! ¡Ah, no mames! ¡No! ¡Hacia dónde está la carriola! ¡Ah, qué pendejo estoy! ¡No! ¡Ay, el bebé! ¡Ah! Ok. A la verga, no. Ah, ya valí verga. Ya mataron a Miles porque estoy bien pendejo. A la verga. Me metió un putazote ese men. Nosotros como gente café sí podemos disfrutar el rap o también esa apropiación cultural. Uf. Central Park es bonito, pero no es por mal pedo Nueva York, pero Chapultepec está más vergas. No sé, tú dime, Peter, tal vez es donde hay una araña gigante, pero mi opinión es tan válida como la tuya. ¿Qué clase de albures son estos? No, Miles, no toques inapropiadamente a este señor. ¡Ay, no entiendo este juego! ¡Oh! ¡Qué conveniente que Newform está al lado de mi casa! ¿No lo creen, chicos? ¡Ah! ¡Ah! ¡Put carajo! ¡Me carga la chingada! Ahí está, listo. ¡No! Ok, ¿qué botón aprieto? ¿Triángulo? ¡Ah, carajo! ¡Triángulo, hijo! Ahí está. ¡Muy bien, chicos! ¡Lo estamos haciendo bien! Las últimas cosas de Granma. ¡Dile abuela, culo! ¡Ah, tiene su premio de ciencias porque es un jodido nerd! A ella le gusta la gasolina. Dale más gasolina. Que tu jefa perra está el suelo. Esa oración nunca debe de hacerse en otro contexto. Uf, tráiganme una waifu porque tengo ganas de bailar unos salsones, cabrón. Ok. Por lo menos me puedo identificar con la ineptitud en relaciones de Miles Morales. No con esos brazotes y esa espalda. Eso, con eso no me puedo relacionar.
Mira, lo que sea de todo, Spider-Man es muy inclusivo porque a todos los gangsters, sean hombres o mujeres, le rompe su madre por igual. Y entonces eso dice mucho de esto. ¡Ah, qué putazote le acomodó! ¡No mames! ¡Auch! Hola amigos, este soy yo, Miles Morales, o mejor conocido como Spider-Man. Y se preguntarán, ¿cómo llegué aquí? Bueno, esta es mi historia. Y qué putazos me metieron. Ok, esto hay que hacerlo con delicadeza. Ok, vamos a tener que romperle su madre a todos uno por uno porque Javier no pudo mantener sus pantalones. ¿Ya vieron que el COVID también da provoca que se te caigan los dientes? Qué chido, porque yo creí que se me iban a caer por todo el crico que me meto, pero qué chido que puedo decir que se fue el COVID. Le han echado un chingo de ganas a las físicas de andar en telaraña, pero no cuentan que con gente pendeja como yo. ¡Ah, pobre men! Ahí está, mira. ¡Uf! Este combate sí se puede ver. ¡Ay, ese es el Spy! ¡Au! ¡Es el gatito del Momo! Ah, ¿con qué me cuelgo del techo? Me encanta cómo se están tirando mierda igual que en Xenomenoide. Como, ay, ¿quién es el pendejo que hizo? Seguro fue Javidú. O sea, ¿a qué de dos? O me tengo que aguantar a David tirándome mierda. O la condescendencia de Mario. Güey, ¿por qué se roba el gato? A la verga. Me mató de un putazo. Claro que me mató de un putazo. ¡Ah, no mames! Llegó otro gordote, hijo de su puta madre. ¡Llegaron dos! ¡No! ¡Ah! ¡Ah! Ok, tranquis. ¡No, no, no! ¡Órale, culo, órale! ¡Ah, no mames! ¡No, no, no! ¡No seas mamón! ¡Ah! Ya, ahí está. Toma, toma, gordo. ¡Ay, está bien bonito! Ustedes no sé si saben, pero mi peor fobia son las lagartijas. Y mi gato llegaba y me quitaba las lagartijas. Agarraba las lagartijas y me las ponía a huevo en mi... ¿Cómo se llama? Me las ponía en mi cama, el cabrón. Y era como de, no seas... ¿Cómo te odio, gato de mierda? ¡Ay, pinche! ¡Órale, culo! ¿Podrá Javier algún día abrir esa puerta que lo llevará a su amor prohibido? ¿Y podrá aprender a usar su telaraña a tiempo? ¿O se le disparará sola cada vez que sienta bonito? Averígüelo en el siguiente episodio de Xenomenoide, donde tal vez, y solo tal vez, salvemos más michis arañas. Hasta pronto, chaparrito. ¿Sabes que soy más alto que tú, verdad? Aquí no. Y que eres pendejo, le dijo. Sí, Simón. ¿Te imaginas un superhéroe que nada más funciona en Reforma? ¡Uy, no, chavo! ¡Tu pedo es en Ecatepec! No, yo no te manejo esos lares. Pero si quieres, mira, a lo mucho puedo ir a Satélite, pero primero tengo que llegar en camión. O sea, sí es parte de los poderes, aparentemente, porque, pues, ¿por qué no? Porque estamos de acuerdo de que Mr. Manhattan se recreó a sí mismo cuando se hizo moléculas y luego se volvió el hombre perfecto. Entonces, fue una decisión consciente decir, me voy a hacer con un paquetote, porque Mr. Manhattan tiene una masculinidad frágil, aún siendo un vato todopoderoso. ¡Ah, no mames! ¡Hijo de...! Esperen, me va a regañar mi mamá, pero porque estoy diciendo malas palabras. Dice, no digas malas palabras, jabo. Pero ya se chivió porque ya vio que estoy transmitiendo. Entonces no, me van a regañar al rato. Y ya perdí otra vez. Ah, qué pendejo. Siempre que trato de hacer ese movimiento pongo pausa. Ah, que la verga. Y lo hice mal, pa' colmo. Ah, que la... ¡Ah! ¡Ah, no, pobre men! Ok. No, no mames. ¡Ah! ¡Ah, qué pendejo estoy! ¡No! Pff.
Ah, qué güey. No, 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 no. Regresa. Ay, Javier, eres un pésimo hombre araña. Igual que la tira mexicana. ¡Ey, guarda el teléfono! ¡Oh! No mames. También se hace invisible igual que Into the Spider-Verse. También debo decir que me encanta el diseño de del Spider-Man de Miles Morales. Negro con rojo. ¡Hala! ¿Qué fue esa? A ver, vamos a hacer este crimen. Está chido. Ah, me encanta este nuevo traje. Qué bien que ya cambiamos nuestra pijama. ¡Hala! ¡Auch! Ok, eso salió muy mal. Ya vimos cómo nos pusimos nuestro trajecito. Se nos ven nuestras pompitas. Y Miles Morales ya empieza su aventura. Muchísimas gracias. Esto fue todo por el día de hoy. Y nos vemos hasta la próxima.